3 de febrero de 2015, aquí comienza una nueva emisión de su informativo CNC Noticias Buga. Para los televidentes del canal 22 de Global TV y para los usuarios de nuestras redes sociales, un cordial saludo. En el Palacio de Justicia de Guadalajara de Buga se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos a un sargento segundo y un soldado profesional por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, tráfico de armas de fuego, de uso personal y de uso privativo de las fuerzas militares. En operativos realizados por el CTI de la Fiscalía y la SIJÍN de la Policía Nacional se logró la captura de un sargento segundo y un soldado profesional, los cuales son investigados por la venta de armamento pertenecientes al Batallón de Artillería número 8 San Mateo, las cuales estarían siendo distribuidas a la banda delincuencial dirigida por Alex Toro. En el Palacio de Justicia se llevó a cabo la audiencia por imputación de cargos a los dos soldados, los cuales se les acusa de los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir, tráfico de armas de fuego de uso personal y uso privativo de las fuerzas militares. Según información brindada por las autoridades, en el inventario realizado por los integrantes del Batallón de Artillería número 8 San Mateo, contaban con un faltante de 109 fusiles, 117 armas de uso privativo y 286 armas de uso personal. Durante la audiencia, los capturados no se acogieron a los cargos. La administración municipal realizó la entrega de equipos biomédicos y mobiliarios para el centro de salud de la zona rural y para el Hospital Divino Niño. La dotación permitirá mejorar la atención para la comunidad bugueña. Con el objetivo de mejorar la calidad en la prestación de los servicios de la zona rural y la zona urbana de Guadalajara de Buga, la administración municipal hizo la entrega de equipos biomédicos y mobiliarios para los diferentes centros de salud. Bueno, una entrega importante y cumplimiento del plan de desarrollo campesino saludable. Era en el plan de desarrollo, lo tuvimos, se hicieron amplios debates en control político en el Consejo. Las comunidades campesinas, las necesidades son muchas. Vamos a llegar con 10 veredas y corregimientos, que hay una buena cobertura. San Jonondo, Chamimbal San Antonio, Chamimbal La Campiña, Pueblo Nuevo, Monterrey, La María, El Placer, Frisoles, La Florida. En fin, es una buena cobertura. El hospital se fortalece en cosas interesantes, equipos biomédicos, buena tecnología, y son las herramientas básicas para que el equipo asistencial pueda cumplir su labor, sobre todo en el campo. Entre lo entregado están equipos de órganos, fonendoscopios, computadores portátiles y de mesa, camillas ginecológicas, unidades portátiles y fijas de odontología, tensiómetros portátiles y de pared, balanza mecánica, sillas de ruedas, entre otras. Nosotros calculamos que la población beneficiada puede estar por encima de los 10.000 campesinos, si tenemos en cuenta de que contamos con unos 15.000, es decir, que vamos a llegar a más del 70% de nuestra población, y que obviamente este mobiliario, la invitación es a que desde la zona rural cuiden estos elementos que son para ellos mismos, para el beneficio, y que se sigue trabajando con el Hospital Divino Niño en atención primaria, en salud, y lo más importante, en seguirles brindando el servicio desde cada una de sus zonas para que no se tengan que desplazar hasta el centro urbano. Las áreas de urgencias, hospitalización y partos del Hospital Divino Niño también se benefician con monitores de signos vitales, laringoscopios y aspiradores portátiles. El licenciado John Harold Suárez Vargas hizo un balance de la primera semana de actividades de las ciudadelas educativas. El mandatario indicó que los estudiantes están en una etapa de adaptación. Según el alcalde John Harold Suárez Vargas, la implementación del modelo de las ciudadelas educativas en la ciudad de Buga ha superado las expectativas. Los profesores están reunidos modificando el PI, Plan Educativo Institucional, es muy importante, acoplando los niños. Bueno, es toda una tarea grande, pero vamos bien. Yo pienso que los niños están asimilando, profesores, padres de familia, todos, en este cambio, en esta metamorfosis. Yo creo que nos queda por ahí un mes más de ir acomodando, y el resto del año es seguir haciendo el acompañamiento para que se pueda posicionar el programa. El licenciado afirmó que el proceso de adaptación de los jóvenes y niños requiere de un tiempo estimado. Transformación del ser. Nosotros vamos a transformar el ser a través de la educación, la cultura, el deporte, las competencias laborales, competencias ciudadanas, el medio ambiente.
el bilingüismo, todo lo que es la educación soñada, lo vamos a lograr hacer. Son un aproximado de 6.000 estudiantes los que se están beneficiando de las ciudadelas educativas urbanas y rurales en Guadalajara de Buga. Luego de esta pausa comercial regresaremos con más información a CNC Noticias Buga. Ebanistería Lozano, arte a su medida, elegancia, respaldo y tradición. Con muebles de Ebanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo. Artículos decorativos para el hogar, distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos. Visite nuestra sala de exhibición, Ebanistería Lozano, en Buga. Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis 2x1, todas las especialidades, profesionales altamente calificados, atención para niños y adultos mayores, valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral, calle Sexta número 1636, teléfono 238-8520. Vital Odontología Estética Integral, calle Sexta número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscop, Cootra en Buga y Copserviandina. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. Se está escribiendo una nueva historia con más seguridad, profesionalismo y calidad en la atención en salud de la región. Nacimos hace más de 30 años como urgencias médicas. Ahora somos mucho más. Una clínica moderna, bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente. Con toda la infraestructura y profesionales especializados para garantizar una atención de calidad y en el momento en que más lo necesites. Para nosotros lo más importante es el ser humano. Clínica Urgencias Médicas. Su salud, nuestro compromiso. En Aguas Fuente de Vida. En Aguas de Buga, S.A.E.S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga, S.A.E.S.P. Responsable con la vida. Vigilado Super Servicios. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, Carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com. Clínica Odontológica Ortoestética. Tratamos las necesidades en salud oral con compromiso, calor humano, profesionalismo, ética y una gran experiencia. Unida a la tecnología para ofrecer un servicio de alta calidad. Rehabilitamos pacientes víctimas de accidente de tránsito por medio del seguro obligatorio de su vehículo SOAT. Calle Primera, número 1684. PBX 236-6767. En la Clínica Odontológica Ortoestética. Hacemos sonrisas para toda la vida. Continuamos con más en CNC Noticias Buga. En la celebración del Día de la Vallecaucanidad, el gobernador del Valle, Weimar Delgado, hizo un llamado a la nación para que aumente las ayudas económicas para el departamento. De la misma forma en que los héroes de las batallas de Bajo Palacé y San Juanito reclamaron por una independencia para Colombia, el gobernador del Valle del Cauca, Weimar Delgado Blandón, reclamó por una independencia más equitativa en el presupuesto que le asigna la nación al departamento.
Así lo dio a conocer el mandatario regional en Buga en la imposición de la primera piedra del altar de la patria vallecaucana con motivo de la celebración del Día de la Vallecaucanidad en honor a los héroes del Valle que libraron importantes batallas por la libertad. Yo estoy haciendo un reclamo por la patria vallecaucana para el futuro, para el próximo gobierno, para los próximos alcaldes que tengan los recursos que se merecen para el agua potable, para los hospitales, para la salud, para la educación, para la educación con pertinencia. Pero el Valle del Cauca está en ley 550, estamos en ley de quiebras, de más de medio billón en deudas, hemos pagado más de la mitad, 566 mil millones, pero tenemos recursos, pero se van para Bogotá. Ese es el grito que de independencia de este país vallecaucano, que reclama mejor trato del gobierno nacional. El reclamo lo hizo el gobernador también al presidente Juan Manuel Santos en la celebración del Consejo de Ministros en Guapi. Según el mandatario, en Buenaventura no hay la inversión social acorde con lo que tributa el puerto a la nación. Buenaventura, por ejemplo, Buenaventura le ha aportado a la nación más de 17 billones y allí no hay la inversión social acorde con los tributos que se le dan a la nación por Buenaventura. Y me refiero a la educación con pertinencia en la región Pacífico, una universidad gratuita para las ciencias del mar, una universidad obrera para las tecnologías y las técnicas de las ciencias del mar, gratuitas, porque Buenaventura lo da con qué, para evitar el colapso de la seguridad. Finalmente, el gobernador de los vallecaucanos señaló que el Valle del Cauca debe recuperar el liderazgo que siempre lo ha caracterizado para volver por la senda de la prosperidad y salir muy pronto de la ley 550 para superar la deuda con los acreedores. El gobernador de los vallecaucanos señaló que ha cumplido hasta la fecha con lo planteado en su programa de gobierno. El pronunciamiento lo hizo en el acto de entrega de maquinaria amarilla. El gobernador del Valle del Cauca, Wilmer Delgado Blandón, termina el año entregando la tercera fase de la maquinaria a los municipios del Valle del Cauca. Ya son los 39 municipios a los cuales se les entregó para la reparación y mantenimiento de las vías terciarias, cumpliendo así con su compromiso de campaña. El municipio del Cerrito se vio favorecido en esta tercera entrega de máquinas. Así recibe el alcalde del municipio, Mauricio Martínez Prado, esta entrega.